Bueno, venía del torneo de Puerta de Hierro, que no había jugado muy bien y había sido un campo duro. Entonces, no tenía tan altas las expectaciones, pero bueno, bien. Y el día de prácticas ya venía un poco enfermo. Pero bueno, de todas formas, tuvo buenas sensaciones el primer día y fue saliendo la cosa. Le fue pegando muy bien, aunque algunos pases luego no entraban, pero de subo muy bien y fue saliendo. Fue progresivo y al final, bueno, buen final sobre todo, que es lo más importante, los dos últimos hoyos, que venía con Santi empatado y acabé verdi-verdi. Íbamos todo el rato muy apretados, el partido, sobre todo los primeros 9, parecía que lo dominaba yo, aunque Álvaro ha empezado con un par de birdies al principio, pero luego yo me he repuesto, he metido una desde fuera y luego he metido un birdie y la verdad es que yo creo que he vuelto a cogerle, iba uno o dos golpes por encima, no por debajo. Y luego Álvaro ha hecho un cambio, ha hecho birdie 9, le ha metido dos en el 10 para Eagle, con un hierro 6 apoteósico, vamos a pegar dos tirazos. Luego le he vuelto a coger porque he hecho par y el bogey y al final he acabado verdi-verdi, o sea que muy merecido, me lo ha birlado.